Hace muchas gracias, compañeros, en los estudios televidentes de Hable Como Habla Televisión Digital. Y es que referente a este fuerte tiroteo ocurrido ayer en el sector de los Bordos de los Naranjos, aquí en la ciudad de San Pedro Sula, informamos en estos instantes que se reporta una víctima. Así como ustedes lo están escuchando, ya las autoridades han procedido a efectuar el respectivo levantamiento. Y se trata del joven de 19 años de edad, Byron Josué Montoya Romero, quien al parecer pues fue trasladado hasta el hospital Mario Catarino Rivas junto a otras 6 personas, pero lamentablemente este murió. Y ya como les digo, las autoridades pues han procedido a efectuar el respectivo levantamiento. Repetimos el nombre de la víctima, Byron Josué Montoya, que se convierte pues en la primera en este tiroteo ocurrido en el sector de las Lomas del Carmen, exactamente en el sector de los Bordos. ¿Cuál es el estado de salud de las personas que ingresaron heridas por arma de fuego? Aquí se encuentra conmigo la licenciada Julia Sánchez para que nos brinde detalles, cuántos menores, cuántos adultos y cuál sería el estado de ellos. Feliz tarde, licenciada, así es. El día de ayer en horas de la noche ingresaron un total de 6 pacientes heridos por arma de fuego. 3 de ellos corresponden a menores de edad entre 12, 14 y 17 años, recibiendo impactos de balas en sus piernas y en cuello. 2 de ellos en estado delicado ingresaron inmediatamente a quirófano, la sala de operaciones, para hacerle todo el procedimiento correspondiente al caso. Los pacientes en este momento están fuera de peligro y también se reportan 3 adultos que heridos por arma de fuego. Los 3 recibieron impactos en sus piernas derechas. 2 de ellos se encuentran en este momento en la sala de quirófano y el otro paciente está fuera de peligro, a la espera para poder darle el diagnóstico de estos 2, pero sí hay 4 personas que se encuentran ya fuera de peligro, llevando todo el tratamiento y todas las indicaciones médicas. Se habla de esta persona que ha perdido la vida, licenciada, pero al parecer ustedes no tienen registro porque habría llegado pues bastante grave y ya al morir afuera del hospital pues siendo trasladado de un solo hasta la muerte. Así es, suponimos que fue una muerte al arribo, eso quiere decir en el traslado que el paciente falleció. En este caso el hospital no hace ningún registro total de eso, inmediatamente reportado a la morgue judicial para que las autoridades puedan venir y ser trasladado hacia la morgue y poder hacer todo el procedimiento respectivo. Así es, bueno, muchas gracias a la licenciada Julia Sánchez. Han escuchado ustedes un total de 3 menores, 3 adultos, de los cuales 4 de ellos pues ya estarían fuera de peligro y 2 todavía pues en observación. Y repetimos nuevamente el nombre de la víctima, Byron Josué Montoya Romero, de 19 años de edad, el cual trabajaba pues en una fábrica de descargue aquí en la ciudad industrial. Con las imágenes del Toro Mengíbar, regresamos nuevamente hasta estudios.